estudios que hay detrás de cada cosa, de verdad, por chiquito o por grandote, ¿verdad? Te vas para atrás de toda la investigación que tiene y también todo lo que es hacer un shooting de moda. Se ve muy fácil y dices, ay sí, son cuatro cortinitas, son cinco cortinitas, no, pero detrás de esas cinco hay como 300 y hay todo un reason why y hay un porqué de cada look, de cada cosa. Pero ¿quién mejor que Vidal? Fue la ganadora de la primera edición de Beauty Bloggers Awards. O sea que aquí empieza la aventura, pero hay muchísimo más, ¿no? Entonces eso creo que es lo padre. Yo creo que las cosas buenas se logran con mucho trabajo, se logran con mucho talento, pero también se logran con un poquito de suerte. Y hoy, chavos y chavas, están de suerte porque aquí empieza una aventura padrísima. Así es. Y para contársela que los ganadores de la para nada, bienvenidos, qué gusto, pásenle, pásenle. Vamos aquí a... Yo les voy a dar mi micrófono y aquí compartimos con... Paco, ¿qué pasó? Hubo algo bien interesante que pasó, un fenómeno. Durante el viaje, la gente, yo estaba súper sentimental, o sea, no puede dejar de llorar de emoción, pero porque había mucho apoyo, tanto del equipo de Avon como el equipo de Gracia, como algunos seguidores que ahorita me está diciendo por allá Mariana que mi comunidad pues era una fracción de lo que ahorita he podido lograr, pero tanto apoyo me dio una visibilidad muy amplia y una neta que me cayó del cielo de ¿por qué soy la última en creer en mí? O sea, ¿por qué tengo que esperar a que alguien más me diga que tengo todo para hacerlo? Y eso fue lo más valioso que dejó en mí los Beauty Blogger Awards. Y creo que no me di cuenta que eso había comenzado desde el día en que fui seleccionada para ir al workshop del año pasado. Como que yo fui, estaba emocionada así como ustedes, pero nunca entendí que eso ya significaba algo, ¿no? Y que era porque alguien me había seleccionado de un pool de miles de personas que aplican y que eso ya era valioso y que me estaban diciendo desde entonces, tú puedes hacerlo, ¿no? Y en ese entonces yo apenas tenía 6 meses que me había puesto la camiseta de ser beauty blogger y fue una validación que a mí me ha impactado de una manera muy positiva y que me ha empoderado muchísimo y que mucho de lo que hice después fue un cambio radical en mi carrera y pude, pues ahora sí vivir en Instagram a pesar de no tener millones de seguidores, ¿no? Entonces, quiero que con eso en mente se enfoquen en hacer muy buen contenido, pero desde una perspectiva, así como dice Frida, única. Crean en ustedes mismos, o sea, no esperen a que gracias a vos ni ninguno de nosotros que estamos aquí les digan que sí pueden hacerlo, porque sí pueden. ¡Bravo! Hola, yo soy Patrick. ¡Contrario a ti! Contrario a todas las personas que les apoyo conmigo, yo no fui ganador el año pasado, yo fui ganador en la primera edición. Tuve la oportunidad de irme otra vez con ellos para ser su mentor y creo que ha sido de las experiencias que más han dejado como en mí una semillita. Creo que, como lo dije también en el workshop del año pasado, lo que más me gustó de trabajar con Gracia y Avon fue que sembraron también en mí grandes amistades. O sea, yo puedo considerar a estas 5 niñas de mis mejores amigas sin problemas. Tú eres como mi jefa, acuérdate. Bueno, mis 7 compañeras aquí. Tuve una relación muy cercana con todas ellas, tanto con el equipo de Gracia y Avon también, creo que se nota. Es algo que yo disfruté muchísimo, que le saqué muchísimo jugo y a pesar, como dijo esa, a pesar de que yo no tengo la gran cantidad de seguidores, sí te impulsan muy cañón a meterte de manos llenas a la industria. O sea, yo, por ejemplo, yo le tiro muchísimo a meterme a editorial, a escribir sobre belleza, porque es mi pasión. Y Gracia y Avon me han dado la oportunidad de estar full dentro de la industria. Entonces, me encanta ver también muchísimos niños, ¿ya? Finally. Sí. Tercer año ya. Eso para mí también como que se siente muy padre, ¿no? Porque en la primera edición yo era el único, en la segunda éramos 3 y ahorita ya somos 5. Eso está cañón. 2020 vamos a hacer 14, 2035 ya vamos por los 100. Pero pues sí, disfrútalo muchísimo, me da muchísimo gusto verlos a todos aquí. Veo caras conocidas también, hola. Y pues sáquenle muchísimo jugo a todo lo que van a hacer hoy, a las pláticas que van a tener, que sois gente súper preparada y gente que sí tiene mucho que comunicarles. Y pues sí, gracias. Ya van a tener
todo su paquete y ya van a ser rockstars. ¡Wow! ¡Perdónenme! Entonces, Master Padre, Tony, ¿les vamos diciendo quiénes van a ver hoy o que sea sorpresa? O... No, vamos si quieres empezando. Podemos empezar para que esto sea más ágil. Chicos, muchas gracias. Bienvenida. Ana viene a compartirnos su experiencia porque justo lo increíble de Ana es que ella maquilla mujeres reales. Entonces tiene que lidiar, su día a día es lidiar con gente grande, chica, mediana, gorda, blanca, morena, blanca, de todo. No trabaja sobre un rostro ideal como sería un maquillista de moda o así, ¿no? O sea, nos viene a contar un poquito de su experiencia, a compartirla con ustedes, justo para que tomen lo bueno y lo que pueda enriquecer sus contenidos y su vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Tony, gracias a Gracia y a Agón por haberme invitado a acompañarlas a todas ustedes aquí. Mi nombre es Ana Silvia Ortega, como dijo Tony, llevo 32 años en el maquillaje profesional. Lo que empezó siendo algo muy empírico en mi vida, porque yo crecí rodeada de mujeres que todas se arreglaban bonito. En mi casa, mi abuela se maquillaba lindo, mi mamá se maquillaba lindo, mis tías, todas siempre estaban arregladas lindo. Nosotros somos viejenias, no somos milenios como ustedes. Entonces, en aquel entonces, no había internet, no había celulares, no había nada de lo que ustedes ahora los bombardea y al mismo tiempo que enriquece su mundo también los estresa. O sea, nuestro mundo era muy diferente. Entonces, en aquel entonces, la verdad es que no había la cantidad de maquillistas que hay ahora. No había este boom y esta afán por vernos divinos y por estar siempre preciosos y por preocuparnos tanto por la belleza. O sea, el mundo entonces era muy diferente que como es ahora. Pero yo crecí rodeada de estas mujeres que siempre estaban bellas. Entonces, era algo que para mí era natural. Heroína personal mía, y además tengo la suerte de llamarle amiga, es una persona que creo que ha cambiado el mundo de los bloggers y con eso ha ido también cambiando el mundo. Como les decía, es agente de cambio para Google, es alguien que yo creo que va a ser muy inspirador para ustedes porque empezó como ustedes y ahora es, bueno, es más, ha salido en Forbes como una de las mujeres más poderosas de México. Ay, me voltearon a ver todos, ¿qué tal? Entonces, bueno, sin más, les presento a mi querida Vico Volkova. Muy bien, ¿cómo están todos? Ay, siento raro, así me siento como en entrevista. Como en grupo de control. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a... O sea, cuando Abon me dijo que me quería invitar a dar una plática inspiracional para todos ustedes, me emocioné muchísimo, porque como dijo Lau al principio, ¿no? O sea, yo empecé literal desde cero, como muchos de aquí también empezaron desde cero, ¿no? Solamente como con una pasión, con ganas de compartir, ¿no? Y con una comunidad que los escucha. Entonces, muchas gracias Abon por tenerme aquí. Y bueno, vamos a empezar con esto. Espero que ya todos oigan mi perfume. Justo, otra de las sorpresitas es que en las Goodie Bags todas llevan el perfume de Vico Volkova. No sé si sepan. Yo siempre mi bolsa, neta. O sea, yo no sé si soy la única, pero soy de las que siempre tienen que recoger el perfume. Y más como, por ejemplo, si estás de día trabajando y luego tienes como comida con las amigas, esa comida se convierte en cena y la cena se convierte en peda y bueno, o sea, no quieres oler a sope, entonces, y a taquito y todo, entonces... Quiero que sepan que Aura, solo México lo ha sacado, solo Avon México, hicimos una línea que se llama Influence y quien inaugura esta línea es Vico Volkova, porque no podemos encontrar a alguien mejor, va con los valores de la marca, va con todo lo que creamos. Pero entonces estamos haciendo líneas de perfumes con bloggers. Entonces, a lo mejor en un año de estos, o en unos meses de estos, estamos sacando el perfume con ustedes. Y pues la primera que tenía que ser era Vico.
conejillo de India. Hola, ¿cómo estás? Soy Victoria Balcobal, les mando muchos besitos. Una plataforma, pero nuestra plataforma debe servir para agrandar su voz. Y este año le metimos un twist y es, no sé si lo sepan, pero Avon está súper comprometido en curar el cáncer de mama. Eso es una de nuestras causas principales. Y la otra es la violencia de género. Ya al rato van a ver un proyecto muy, muy padre que hicimos justo para ayudar. Entonces, uno de los requisitos para ser finalistas esta vez es que hagan un videíto con cualquiera de las causas, bueno, un video, un post, lo que quieran, con toda su creatividad, pero que nos ayuden a incentivar la autoexploración de las mujeres, que eso es súper importante. A promover la conciencia, ¿no? Tanto de una causa como de otra. Exactamente. Entonces, bueno, ya les iremos platicando al final exactamente cómo van a ser todas las mecánicas, pero ahí les voy dando ese tipcito que queremos oír su voz y queremos oír su voz para cambiar el mundo. Bueno, y ahora sí, ya toca la siguiente. Ay, nuestro siguiente invitado es entrañable para mí. Es una persona que lleva muchísimo tiempo en el medio publicitario y editorial. Él es veracruzano, como mi padre. Yo soy jarocha, por cierto. Muy bien, él es de Jalapa. Su nombre es Enrique Covarrubias. Él empezó trabajando en publicidad y haciendo campañas y en documentales. Ha tirado campañas para Avon, para Escapino, para Coca-Cola, para Pepsi, Bacardi, un montón de marcas. Ha hecho un montón de editoriales. No voy a mencionar las otras revistas, Enrique. Ha hecho editoriales para Gracia. Por favor, un fuerte aplauso para Enrique Covarrubias. De verdad que aprovechen, este hombre es un sabio de todo su oficio, que también es algo, es muy chistoso que hoy todas estas profesiones que en algún momento se vieron como eso, como oficios, como podía ser chef o fotógrafo o make-up artist, hoy gracias a Dios tienen una formación, ¿no? Y tienen un porqué, algo mucho más entendido, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, en lo que ve su ponencia, y la otra ponencia es de alguien también muy famoso, de un grupo de los 90s, con un programa a Japón, con un programa en Entertainment. Tenemos estas como estas mesas donde hay todo un display de productos de Avon, Mark. Como les decía, hoy empieza su día de suerte, entonces sean solo las personas que estuvieron aquí las que puedan calificar para la final.